¿Qué rifles? Oye, hay nuevo video. Mi plebada, ahora sí nos vinimos otra vez hasta Mazatlán. Vinimos a hacer un videito bastante, bastante perro. ¿De qué se va a tratar el video? Vamos a hacer un concurso de pesca. ¿Un concurso? ¿Tiene que ser de vos? ¿Quién mejor para hacer el concurso que el compa Emma? Ahorita, si se dan cuenta, está súper bello aquí para hacer el concurso. Pero el que pierda tiene que hacer un reto. Por supuesto, traemos diferentes tipos de carnadas. Ni el Emma ni yo sabemos pescar, así que no hay para dónde hacerse. Tenemos que hacerlo como Dios nos da a entender. No somos expertos en lo más mínimo. Vamos a ver cómo lo hacemos, qué hacemos y a ver qué sale. Que gane el mejor, ni modo. Yo voy a ganar. No creo. Ahí pónganle, bótenle a ver quién va a ganar. Sí, si el Emma o yo. Si ustedes creen que va a ganar el Emma, póngale un comentario, Tinema. Y si creen que voy a ganar yo, póngale Team Gemelax. Ahí a ver a quién apoyan más, a quién apoyan menos. Como le repito, el que pierda va a ser un reto, algo muy mal. Ahorita le vamos a pasar a enseñar lo que viene siendo las carnadas, lo que podemos utilizar. Cada quien va a utilizar uno, o los dos podemos utilizar el mismo. O ambas. O ambas, es depende de lo que quieramos. Hay que echarle ganas para ver qué se pesca. ¡Vámonos! Aquí le vamos a dejar ahorita unas tomitas bastante bellas del lugar en donde estamos. Cuando gusten también pueden venir para acá. Te la ponemos en 3, 2, 1, ¡vamos! Vamos a ver si me sale el cómo se tiene que hacer. Me dicen que tengo que pasarlo por cada uno. Aquí lo tengo que pasar por cada hoyo. A ver. Agárramela. Tenemos todo iguana, camarón. ¿Iguana? ¿Qué es esto? ¿Cómo creen que va a quedar el marcador? Yo digo que va a quedar 2-1. ¿Ganando tú? No, yo digo que va a quedar 1-0, ganando yo. Por favor, ahora pasamos a poner un plomo. Este plomo se tiene que meter por el hoyito y posteriormente se tiene que hacer un nudo chino. El hemos de que una vez enganchado fuimos a pescar también y no sabíamos igual, ni un 5. Le di un anzuelo para que él lo cuidara. Y una señorita, que no puedo decir. Porque te duele el corazón. Que le duele el corazón. Esa señorita se subió al tuntuchi del chavalo. Pero yo le dije a Emma, cuídame el anzuelo. Y el señorón se puso el anzuelo aquí. Porque a mí se me hace fácil todo. Pues, ¿qué hace el anzuelo? Me lo echó aquí. Se lo echó aquí. Se brinca en el tuntuchi. Recreen la cena. Trae el anzuelo aquí. Y estaban jugando, hizo esto. Se me salió una costilla. Y aquí se quedó agarrado. Lo tuve que llevar a la Cruz Roja. A Emma lo dejaron en no, boxer. Y aparte tenían los boxers más jodidos. Parecían del Deep los boxers. Por eso no me aburro con el Emma, porque tiene cada ocurrencia. Que a ver, cuídame, no, no te voy a picar. A ver. Pesado. Yo le voy a poner. Voy a probar con este primero. Pero, no. Voy a poner la iguana. Ey, no te la vaya a comer. Pero, es mentiritas. Aquí, plebes, vamos a hacer el otro paso. Fuimos a comprar camarones a una parte en donde no venden camarones. En un restaurante que fuimos a comer y nos hicieron el favor de vendernos unos camarones. Como no nos pudieron vender muchos, vamos a tener que pasar a cortarlos. ¿Por qué? Para que nos alcance. No sabemos qué carnada es la que vamos a usar. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que yo quiero camarones. Él puede decir que quiere esta que se comía en el rancho. Una hora después. Ya terminamos
de cortar los camarones. Ahora vamos a elegir qué carnada vamos a usar cada quien. Esta va a ser mi caña. Ahorita, pues no le voy a decir que lo voy a enseñar, porque no sé. Pero pues hice un poquito más que Lema. Yo ya puse el mío. ¿Tú qué vas a poner? Cama. Ron. No, no, así no. Porque si lo pones así, se sale o se te cae al momento de tirarlo. Lo vamos a poner desde la cola. Ya terminamos con esto. Ahora vamos a ir para abajo a ver qué procede. Pues a lo bueno. Pues. Sale. Nos vamos a llevar la carnada por si nos la comen. Pues ya tenemos carnadita abajo. Aquí, plebe, le vamos a dejar unas tomitas a ver si brinca un pescado para que lo vean. Cómo debe ser, mírame. Primero tienes que poner que este vaya aquí. Este dedo tiene que agarrarlo así, ¿ok? Así, mira, fíjate. Así. Ahora le vas a quitar el seguro. Este es el seguro, pero sin quitar el dedo este, ¿ok? Esa es de coordinación. Cuando vayas a tirarlo, a lanzarlo, tienes que soltar el dedo este. Vas a soltar el dedo este y ya para que salga directo, ¿ok? Mira. Primero lánzalos tú, Emma. ¿Vale? Le quitas el dedo cuando lo vayas a tirar. Una, dos, tres. Buena. Muy buena. Ya, ahora pon el seguro. Ahí está. Y ya puedes despacito. Ahora voy yo. Estuvo guango, pero bueno. Empezamos con carnada de camarón. Como vieron, traemos otros anzuelos. Para ver cuál es el que nos va a picar, cuál es el que va a pegar. Y otra cosa que no les comenté, plebe. Esta pesca va a ser deportiva. No pensamos quedarnos con ningún pescado. Si llega a salir un pescado o más pescados, los vamos a tirar de nuevo al agua. ¿Por qué? Porque no nos interesa quedarnos con los pescados, al contrario. Que se sigan reproduciendo. Bueno, plebe, a mí no me comió la carnada. Se me fue. Ahorita lo intenté con la cola. Vamos a intentar con la cabeza, a ver si nos sirve con la cabeza. Una, dos, tres. Allá va el camarón. Otra vez se me fue. ¿Será que lo abierto con muchísima fuerza? Bueno, player, como se me fue ahorita, vamos a probar otra vez. A lo mejor y lo puse al revés o lo puse mal. Vamos a probar otro lanzamiento, a ver cómo nos va. Una, dos, tres. Ahí tú. ¿Cómo me estás echando el día de hoy, maena, neta? Vamos a hacer así muy mal tuyo. ¿Ve? Ahí lo tiraste enfrente de nosotros. Aquí venía así conmigo. Ah, listo, así. Sí. Se están burlando de ustedes los pescados. ¿Cómo se llama? Ya va volando. Ni brinca ni nada. ¿Quién viene? La iguana en acción. Fíjate que siempre me ha tocado que pesca un camarón. O sea, que aquí no le gusta el camarón. ¿A él le gusta el salmón? Ay, ay, ay. Pero pescado no come pescado. ¿Salmón es pescado? ¡Pues si es pescado! Ah, pensé que era atún. ¡Pues atún también es pescado! Ah. El lanzamiento de la iguana. La iguana en acción. Le falta fuerza a mí. ¿Quieres la cambio? ¿Qué será que no? ¿Qué soy yo? ¿Será? A ver. Ah, ya vi por qué. Ya vi por qué es el detalle. Se me cayó la. Se me cayó el plomo. Qué raro se quebró el plomo. No me había tocado ver que se quebrara el plomo. Por eso es que lo estoy tirando tan chubuki. Ahí voy por un plomo. Ahorita vengo. Ya fui por el plomo. Ahora vamos a ponerle el plomo. Porque como les dije, qué raro, miren.
ya puso el plomón, ahora sí, a tirar la cabezona. ¿Viste que era el plomo? Ahora sí vamos a sacar unos dorados. ¿Qué más? Y dejo de sacar algo. No sé, ya la estoy dudando, machín. La iguana no triunfó ni cabrón. Pero está muy divertido, la verdad. Parece que viene algo, Fleo. ¡Yee! ¡Gané! Saqué algo, según yo. Sí, saqué algo. Gané yo. Bueno, voy ganando yo. Miren, está chiquito, pero no pasa nada, como les dije. No nos vamos a quedar con ellos, nos vamos a aventar de nuevo el agua porque no nos interesa quedarnos con ellos. Nada más es una... es un concurso. Lo vamos a soltar, player. En una, dos, tres. Ya se fue. Vámonos. A seguir. Bueno, vámonos a cero. Acuérdate que es con reto, ¿eh? Voy ganando. Gemelats 1, Emma 0. Pelícano 0. El pájaro pelícano 0. Aquí va a aparecer el marcador. No, yo no me voy a rendir, la neta voy a sacar un pescado, uno así, o una jaiba, lo que sea. Un tiburón. ¿Es que, Emma? Porque la jaiba te va a morder. Porque la jaiba te va a morder, te va a morder. No puedo con los juanetes. ¡A la verga! No, hombre. Un cachito. Oye, ¿cómo hace? Ese es un cochito. Este sí tiene espina, güey. Este sí nos va a chingar. Así como coche, va. Según yo, se le tiene que... Según yo, no estoy seguro, ¿eh? Se le tiene que bajar esta, sí, mira. Según yo, mira. Se le bajan las espinas estas. Oye, con esas te ataca. Según yo, no estoy seguro, pues. Bueno. Lo tengo que lanzar rápido porque me puede picar, ¿le? O no sé, la neta desconozco. En una, dos, tres. El Emma le dio mucha envidia, fue a buscar una carnada como la mía. Creo que ya no hay otra, no sé. Ojalá y salga otro más grande. Pero todos, entonces vamos 2-0. 2-0, en lo que aquel busque otra cosa. Ya está resignado. No, es que no. No me gusta perder. Pero... No, y es que lo mejor de todo va a ser que ahorita ya está bajando el sol. Cuando baje el sol, Emma, vamos a tener que irnos a alguna tienda o algún súper para que cumplas tu reto. Es más, vamos a poner en Instagram a ver qué es lo que la gente quiere que coma. Tiene que ser algo muy asqueroso. Es que usted hizo trampa y me dio una carnada. ¿Por qué? ¿Tan loco? ¿Ve? No, tan loco, tan loco. Te la cambio, es más. Y abajo el todo. Pues ya gané. ¿Ya? ¿Te da por vencido entonces ya? ¿O le seguimos hasta que en verdad ya no se vea? No, tengo que aceptar que perdí, pues. Pero si hizo trampa, pues. No, yo no hice trampa, déjate cosas. Ahí la gente va a saber. ¿Por qué dices que hice trampa? Porque me dijo que quiero camaroncito y usted publica esta cosa de acá. Que está llamado no. Para los pescados. No. Sí. No. Mira, se está riendo porque está loco tú, está loco. Yo también lo hice con camarón. Le, todo el rato que estuvimos aquí pescando, la neta, todo muy bonito, vaya, todo. Aunque haya hecho trampa, pues. No, güey. Siempre dice que hago trampa, güey. Eso no es hacer trampa. Estamos en donde mismo, estamos tirando en donde mismo. Es que me lax, los echa al agua otra vez, pues. Si están así, los echa al agua. A veces no la Oye. Llega, pues. A lo mejor en fondo de bikini ven este video. Así va, capaz, ahí uno ahí, parido. Leves, estoy
viendo aquí lo que me están diciendo que vayamos a comprar. Ya vamos rumbo al súper a ver qué es lo que se va a comer aquí mi compadre. A ver qué dice la plumada. Mira, por ejemplo, aquí dice: plátano con mayonesa, orines de perro o de persona. Y ese que mancha, ok. Oye, imagínate, para andar buscando un perro para que orine. Vamos acá. Dice: mucho ajo y cebolla. Vamos a ver qué encontramos en el súper. Lo más asqueroso es lo que vamos a comprar. Vámonos. Bueno, ya llegamos al súper. Vamos a ver qué nos encontramos. Qué es lo que dice aquí la gente, pero también qué nos encontramos. Porque no puede haber de todo. Vamos, véngase. Bueno, a ver si se atora un poco. Vamos a llevar una cebollita. Porque va a comer sardina con cebolla. Sardina con cebolla te tocó. Oh. Ambas. ¿Cómo está? Aquí te lo voy a enseñar. Bueno, plebe. Aquí se encuentran las sardinas en salsa de tomate. ¡Qué delicia! Sardina en salsa de tomate, sardina con aceite picante y cebolla. Muy rico. No hay una sabor cebolla. No, porque voy a comer cebolla porque voy a comer más cebolla. Está bien. Esto va a ser, plebe. Voy a elegir el baño, ¿eh? Que a mí me da un asco, feísimo la cebolla. No saben lo asquerosamente que me da de asco la cebolla. Y ahorita va a comer cebolla el viejo. ¡Vámonos! Vamos a pasar a probar esta cosa que compramos, plebes. Dicen que es chamoy de mora azul. Pero está raro, ¿eh? Pero chamoy en polvo. He escuchado y he sabido de, por ejemplo, el tajín, pero el chamoy. Ah, te gusta con acá y allá. Como el sonido está bueno. Ay, pues así suena no tanto. Pues aquí ya llegamos al cuarto, donde vamos a pagar los retos. Vamos a tener que abrir esta. Huele mal. Ay, qué fuerte huele esto. Y la estelar de la noche. Esta va a ser tu tortilla. Mira. Vamos a abrirlo bien. Uy. Ahí viene. Una, dos, tres. Una, dos, mordidón. Discretón. ¿Qué dijo? Aquí le voy a dejar en sus redes sociales al compa Emma. Escúchalo. Muchísimas gracias, Flav, por habernos acompañado. Fue una experiencia bien chingona. Fue algo súper, súper chingón. Y suscríbanse, por favor. Sigan viendo estos videos. ¿Qué otro video quieren? Y esto es... es todo por hoy. Yo soy su compa. Yo soy su compa Camelán. Él es... Yo soy su compa Emma. Y aquí termina. Sale.